capítulo anterior te conté cómo murió Comienzo el Lunes, básicamente, que fue una página que tuve, que la hice como un gran guerrero, aprendiendo con mucha dificultad código HTML, que el que sabe de código HTML sabe que no es fácil al principio, que hay mucho código ahí, que uno no entiende para qué es, y uno más o menos aprende a centrar una página, aprende a que tenga una estructura, una cabecera, un cuerpo, un pie de página, el tema de los vínculos, qué sé yo, bueno, una cantidad de cosas que lo hice con Dreamweaver, que contaba que es un programa de Adobe, que bueno, seguirá estando, y yo creo que es interesante saber un poco de código HTML, siempre hay que saber un poco, si tenés una página en internet, así sea WordPress como la tengo yo ahora, siempre un poquito de código hay que saber, un poquito de código HTML. De todas formas, las páginas web tradicionales yo creo que ya no se usan más o están bastante en desuso. La plataforma que se usa más ahora es WordPress y te da un montón de posibilidades, y cualquiera en cualquier parte del mundo puede tocar, porque es básicamente como manejar un Word en Windows, o bueno, el editor de texto de Mac, ¿no? Es muy intuitivo, todo el mundo lo tendría que saber usar, y es ponerle un poquito de empeño y ya en poquitos días ya te lo aprendes y no tenés problema. Pero como siempre digo, uno tiene que saber hacer y desenvolverse, porque está todo en internet, hay que ir a YouTube, informarse, poner cómo se hace tal cosa, pum, te largan 600.000 resultados. Es decir, no hay excusa en ese sentido, hay que meterle ficha y seguir hacia adelante. Eso es lo importante, nunca bajar los brazos, nunca bajar los brazos, porque es lo importante de ser emprendedor. Hay una cantidad de obstáculos, pero uno aprende a saltearlos y a sortearlos, ¿no? Entonces, eso es lo bueno también. Comienzo el Lunes, en realidad te había dicho que murió porque no tenía tráfico, y es verdad. Pero también murió porque estaba gastando mucho dinero. Esa es otra de las razones. Como te decía, en internet hay gastos fijos, como el hosting, el dominio, y bueno, la Weaver, por ejemplo, o el GetResponse. Yo siempre usé a Weaver, tenía mi lista de suscriptores, como creo que llegué a 300 y algo. Tenía una lista de suscriptores y tenía una secuencia de mensajes de correos electrónicos, y lo que intentaba era vender ese producto. Llegó un momento que me entusiasmé por vender mi producto en ClickBank. ClickBank es una plataforma virtual, una plataforma en internet, que lo que hace es vender cursos, y ahí hay afiliados, personas que van a ganar un porcentaje del 100% o del total de tu curso. Van a ganar un 75%, un 60%, un 50% del curso. Bueno, eso lo determinás vos. Pero las personas que vendan tu curso por fuera, por internet, se van a llevar una comisión. Se llaman afiliados. Y bueno, en realidad me pasó que bueno, en aquel momento creo que era $50 que salía subir el producto a la plataforma. Me llevó mucho tiempo también aprender a cómo subir y cómo tener una página de descarga, cómo tener una página de ventas y una página de prospección, que en algún momento quiero contarte también de qué se trata todo eso. Hay una cantidad de cosas, te das cuenta, ¿no? En internet, las cosas que he pasado, es impresionante, pero te las voy a ir contando de a poquito. Como te tengo acostumbrado ya, me fui de tema. Bueno, tenía el producto en ClickBank y estaba, bueno, tuve que pagar $50 para estar ahí, para subir el producto. Tenía afiliados, pero el producto no se vendía. No tenía tráfico, por lo tanto la gente
yo creo que posiblemente visitaba la página, pero no le convencía del todo y yo nunca supe hacerlo, nunca supe convencer a la gente para que descargara mi producto. El producto se llamaba Comienzo el Lunes, era un producto descargable, un producto en video de ejercicios, donde enseñaba cómo hacer una entrada en calor, cómo hacer ejercicios de formación corporal, es decir, cómo tonificar los músculos, cómo perder peso, cómo hacer los principales ejercicios de elongación, de estiramiento, los errores que cometemos al querer bajar de peso. Es un curso que incluso lo tengo ahora en mi página y que ahora se está vendiendo, pero que en su momento no tenía el tráfico suficiente como para poder venderse. No supe en su momento cómo persuadir, se llama, es decir, cómo, no sé si convencer es la palabra, pero sí lograr que la gente se viera atraída por ese curso. Y si bien modelaba, como te explicaba en el episodio anterior, no sé si lo hacía bien. Pero el problema principal es que no tenía tráfico y el otro tema es que no podía ver la cantidad de visitas que tenía. No conocía el tema de Analytics, de Google Analytics, que ahora sí lo conozco, y que puedo saber cuántas visitas tengo por día, por semana, por hora, cuántas visitas tengo en este momento. Y entonces no, bueno, básicamente también la página fue bajando su reputación. Yo entraba continuamente, que eso es un error también, estar demasiado pendiente del negocio, demasiado pendiente a ver si tenés una visita, si no tenés visita. Yo creo que eso te destruye, moralmente te destruye. Y es una cosa en la que no debes entrar, ¿no? No quiero que entres se llama rumiar, ¿no? O sea, es una cosa que está continuamente en la cabeza, esa idea, y está todo el día con vos y la vas llevando a cualquier lugar, incluso tu mujer te habla y vos estás pensando en eso y no. Y muchas veces me ha pasado de que estoy en no sé, un parque de diversiones, por ejemplo, y estoy con la idea, ¿viste? Estoy en otro mundo, no estoy en ese momento, no estoy en el momento actual, estoy en otro lado pensando en cómo voy a resolver determinada cosa. Y eso tampoco te lo aconsejo. Tampoco te lo aconsejo. Es un tema que nos acompaña siempre a los emprendedores y es que estamos continuamente pensando en eso y pensando y pensando y pensando a ver cómo voy a hacer para resolver determinado tema. Hay que lograr separar los problemas de la familia, el emprendimiento de la familia. Hay que vivir el presente, vivir el día a día, estar con tus hijos. Por suerte yo siempre lo he tenido bastante controlado ese tema. Pero me distraigo un poquito y me vuelo, ¿no? Me vuelo, estoy en otro mundo y estoy pensando ya en cómo resolver eso. Así que te recomiendo que no lo hagas, que trates de concentrarte y anclarte y decir, bueno, está, en este momento voy a disfrutar de mi familia y dejo el emprendimiento para otro momento. Que eso es otra cosa, ¿no? El emprendedor es emprendedor las 24 horas del día, por lo tanto, es muy difícil separar una cosa de la otra. Pero bueno, con Clickbank la idea fue eso, que tenía algunos afiliados que promocionaban mi producto, pero logré vender dos unidades de ese producto, pero pasó otra cosa. Que en Uruguay no había en aquel entonces, y no sé si hay todavía, te diría, un banco que reciba plata de transferencias de internet. Es decir, no podía ir a cobrar sobre un producto en internet, no sé si me explico. Transferencias bancarias y de digamos negocios físicos, sí, siempre existió la posibilidad, digo, obviamente, ¿no? Pero de negocios virtuales en Uruguay se conoce poco. Se conoce poco, hay pocas posibilidades, no todos los bancos, no sé si habrá alguno incluso ahora en este momento que maneje el tema
de transferencias bancarias a nivel de internet. Se desconoce mucho, mucho el tema, sobre el tema. Y te diría que incluso PayPal, que es una plataforma de transferencia de dinero también, muy reconocida a nivel mundial y con muy buena reputación, no sé si se conoce demasiado el tema acá en Uruguay. Por lo tanto, en cierta medida, perdí plata, como lo hice por mucho tiempo, de gastar y gastar y gastar, y bueno, y la familia, digamos, como que no ve con muy buenos ojos que uno esté gastando y gastando dinero en cosas que no entienden del todo bien todavía y que uno se desespera, ¿no? Porque uno está convencido de lo que quiere, de los logros que quiere obtener ahí, pero que muchas veces se tornan difíciles de alcanzar. Entonces, que la familia no te entiende, que vos no lográs tus objetivos y que parece que todos son trabas y obstáculos, se torna muy difícil el progresar en internet. Así que comienzo el lunes, fue una etapa de mucho aprendizaje. Ya te digo, para resumir, bueno, fue todo el tema de modificar código y de trabajar con código y aprender programas nuevos como Dreamweaver y Flash y demás, que bueno, después en su momento Flash se sabía que consumía muchos recursos y que cargaba muy lento y demás, porque es muchos gráficos y muchas cosas, entonces había que tratar de no poner mucho Flash en las páginas, incluso hoy ya prácticamente ni se trabaja Flash, las páginas prácticamente no tienen nada que tenga Flash, pero en algún momento se pretendía que las páginas fueran vistosas y que llamaran mucho la atención, pero claro, a nivel de código y eso era difícil de implementar y se tornaban lentas las páginas. Y hoy, más que nunca, las páginas tienen que ser rápidas, tienen que cargar rápido. Yo creo que una página que cargue en 3, 4 segundos, ya creo que el 60, 70% de las personas ya se van, o sea que ese tráfico que lográs tener y captar, si no lo convences en 4 segundos, en 2, 3 segundos, básicamente no existís. Así que hoy en día, y ahora con el tema de los móviles, de los celulares, hay que tener páginas rápidas que carguen al instante y que convenzan a la gente y ser muy persuasivas para que puedan convencer al usuario. Se está prestando mucha atención hoy en día al tema de la usabilidad, es decir, que el usuario se vaya conforme de tu página y encuentre el contenido que busca. Así que comienzo el lunes, para resumirte, fue eso, mucho aprendizaje, pero mucho gasto. Para la próxima, te voy a contar cómo hice el curso para meterlo en esa página, que no fue un tema menor, te diría. Nos vemos la próxima.